Bueno, yo lo que creo es que indiscutiblemente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía un claro objetivo y el objetivo era convocar elecciones, que España nuevamente se viese envuelta en una situación como la que vemos en estos últimos momentos. Y hay una razón muy sencilla de analizar, ni hay que ser político, ni hay que ser catedrático, ni hay que ser muy inteligente, y es que cuando uno analiza la moción de censura, fue capaz de poner de acuerdo a todos los independentistas, a Podemos, en definitiva, a todos para que se produjese esa moción de censura. Ahora, para la toma de posesión, tenía también la predisposición de Podemos y de todos aquellos que están en su entorno para conseguir pues que no hubiesen elecciones, y sin embargo no quiso. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una situación en este país, y es que quien manda son las encuestas, algo que para mí es un gravísimo error. Hoy en día se está analizando más cuál es la rentabilidad electoral que se puede tener a cuál es el beneficio de nuestro país. Yo soy uno de esos cabreados por volver a las elecciones. Creo que es un despropósito, es injusto, es innecesario, y en estos momentos lo único que nos queda es aquellos que creo somos responsables enviar un mensaje para que la ciudadanía pues también tome esa responsabilidad y no falte a la cita del próximo día 10 de noviembre. Bueno, yo creo que ha sido capaz de centrar todos los focos en su persona. Ha sido un hombre que ha trabajado estratégicamente, y hay que reconocer que estratégicamente lo ha hecho bien. Ha sido una persona que ha basado toda la gestión en torno a su figura, a la gestión del recurso público. Hemos visto cómo en estos últimos días le han dado un tirón de oreja por la Junta Electoral, por utilizar los recursos de la Moncloa en su beneficio partidista, o electoralista, mejor dicho. Y bueno, todo desde un primer momento hasta el día de hoy ha girado en torno a esa figura que, insisto, como estrategia le ha venido bien y ha sido lo que ha marcado la diferencia en estos últimos tiempos, marcando la figura de su nombre, de su apellido, por encima del nombre o de la simbología o la identidad que pueda tener el propio Partido Socialista. Sí, la verdad es que hay un despiste importante por parte de la ciudadanía, porque el gobierno de Canarias ha llegado como un elefante a una cacharrería. El mayor error que desde mi punto de vista ha cometido, y que se lo decía el vicepresidente el otro día en los pasillos del Parlamento, es que ellos han tomado un presupuesto de gastos. Han dicho, ¿cuánto me tengo que gastar? X millones de euros. Ahora busco los ingresos. Tú imagínate que tú en tu casa quieres tener la televisión de forma digital, quieres tener la PlayStation para tus hijos, quieres tener comida, quieres tener la luz, quieres tener nuevos muebles, y luego buscas los ingresos. Eso es ilógico. Claro, tendrás que pedir un crédito, o tendrás que pedirle a tus padres que te presten dinero, o a algunos amigos que se porten bien contigo y que te presten dinero, y luego tendrás que devolverlo. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias ha iniciado los presupuestos del año 2020 por el gasto, y luego buscamos los ingresos. Como no hay ingresos suficientes, empiezan a buscar recursos en el bolsillo de los canarios, es decir, usted ahora paga más IGIC. Usted ahora paga más luz. Que el IGIC se había bajado. Usted ahora paga más por la telefonía móvil. Usted ahora paga el impuesto de sucesiones, algo que todo el mundo, en toda España, se está eliminando y en Canarias se vuelve a recuperar. Bueno, en definitiva, lo que ha sucedido es que como no tiene recursos suficientes para atender los gastos, ha empezado a subir los impuestos, algo que para nosotros es un grave error. Porque como le decía yo el otro día en el Parlamento de Canarias, lo que están haciendo es quitando dinero del bolsillo de los canarios para luego devolvérselo en forma de ayudas o de subvenciones, y esa es la típica política de izquierda. Ellos lo reconocen en su propio proyecto de presupuesto. Menos empleo en 2020. El consumo va a caer. Por lo tanto, si cae el consumo y hay menos empleo, hay menos dinero en el bolsillo de los canarios. Si hay menos dinero en el bolsillo de los canarios, ¿tú crees que su prioridad, la de los canarios, es pagar impuestos? ¿Es ir a la tienda y comprar algo que va a ser más caro? ¿Tener su móvil, que ya el móvil no es un artículo de lujo? El móvil hoy en día es un artículo necesario. ¿Y que sea más cara esa factura a final de mes? Yo creo, en definitiva, de verdad, que van a potenciar la desaceleración económica, van a potenciar
la crisis económica que podemos empezar a notar en el año 2020. Bueno, el otro día es verdad que tuve la oportunidad de preguntar a la consejera sobre esos mal llamados hospitales, esos edificios que están construidos tanto en el norte como en el sur, pero que no tienen los servicios básicos de un hospital de segundo nivel. Y yo le decía, señora consejera, yo entiendo perfectamente que crear un hospital de segundo nivel es complicado. Son muchos los servicios que necesita. Yo le voy a pedir un favor. Y el favor es que cuando usted empiece a implantar todos esos servicios, el primero sea la pediatría. Muchas gracias, señora consejera, por explicarme lo que son los centros que conozco existen en Tenerife, pero no me ha contestado a mi pregunta. ¿Prevé usted, prevé el gobierno convertir esas infraestructuras en hospitales de segundo nivel? Pediatría en esas infraestructuras, en esos mal llamados hospitales del norte y del sur. Yo espero que no sea usted partícipe, y permítame la expresión, de la hartada de mentiras, de la hartada de propuestas incumplidas que se han puesto sobre la mesa durante los últimos años. Yo me he creído particularmente que el norte tendría un pediatra. Tenemos que ir urgentemente a través de esa autopista para llegar a los hospitales de referencia, o bien el UC o bien la Candelaria, lo que suponen dos situaciones. Primero, un riesgo, y segundo, colapsar las urgencias. Por lo tanto, yo hoy le pido que en ese catálogo comience usted por la pediatría. Luego podremos ir subiéndole el peldaño, pero además que no sea partícipe de la hartada de mentiras que hemos escuchado durante estos últimos tiempos. Muchas gracias. Yo le decía, usted igual que yo soy padre, ¿sabe cuándo se pone malo un niño? ¿Se pone malo un fin de semana, la noche o un día de fiesta? Cuando no hay pediatra. Yo que soy del norte, conozco perfectamente lo que sucede aquí, pero podría hablarles del sur. Un niño, una niña, que resida en Buenavista del Norte o en todos esos municipios que encontramos hasta llegar a La Laguna, no tiene pediatra, ni un fin de semana, ni una noche, ni un día de fiesta, en ningún sitio. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede a nosotros, a los que somos padres? Y seguro que muchos se identificarán con lo que voy a decir. Y más si son primerizos. Yo tengo tres, pero me pongo tan nervioso con el tercero como con la primera. Por lo tanto, cuando tu niño se pone malo a las 2 de la mañana, porque se te asfixia, porque no sabes qué hacer, lo que haces es, coges a tu niño, lo montas en el coche y vas como un loco por esa TF5, por esa autopista hasta llegar a Luc. Con lo cual, primero te la has jugado la carretera. Y segundo, saturas un servicio de urgencia que cuando llegas te dice la pediatra: mire, no es para tanto, no se preocupe, relájese, vamos a atenderlo. Espere usted un ratito, que ahora la atendemos. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que es de vital importancia que tanto el norte como el sur, en esos edificios que no son hospitales, empiecen ya, mañana si puede ser, a tener el servicio de pediatría. El Partido Popular ha demostrado en la historia de este país que cada vez que se rompe la caja de lo que sea, pero que lleva dinero en este país, tenemos que llegar nosotros para resolver los problemas económicos del país. Hoy en día nos encontramos en una situación en la que todos, gente que entiende de economía y gente que no entiende de economía, habla de la recesión económica, del freno económico que se va a producir a finales de este año, principios del próximo 2020. Por lo tanto, en la historia, ¿quiénes han sido los que mejor preparados han estado para gestionar la economía de este país? El Partido Popular. Y eso no existe nadie en el mundo que me lo pueda discutir. Hombre, puede existir algún fanático que intente rebatir lo que estoy diciendo. Pero la realidad dice que en este país, cuando hemos salido de las crisis económicas, quien ha estado al frente ha sido el Partido Popular. Por lo tanto, yo ahora lo que les pido es que analicemos que antes de llegar a la crisis tengamos el remedio. Y el único remedio existente es el Partido Popular. Y en este momento, y en Tenerife, aquí en Los Ralejos, quiero decirles algo que he hablado estos días en la cafetería y la gente me dice: pero esto tienes que decirlo así, tan sencillo como nos lo has explicado a nosotros. Mire, cuando vamos a votar el próximo día 10, el que vive en Los Ralejos, o en Güímar, o en Guía de Isora, o en cualquier municipio de La Gomera, de La Palma o del Hierro, va a votar a una lista de 7 diputados. En el Partido Popular la encabeza Ana Zurita, luego sigue Sebastián Ledesma, luego el compañero de La Palma,
Bueno, en definitiva, 7 personas, hombres y mujeres, de los cuales usted tiene que elegir a esos 7. ¿Lo estás explicando así porque la gente está perdida, no sabe ni lo que van a votar? Claro, porque hay gente que piensa que cuando pone esa papeleta va a votar o a Pedro Sánchez o a Pablo Casado. No, 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 va a elegir a uno de esos 7. Bueno, aquí, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ni Ciudadanos ni Vox van a obtener ningún diputado. Yo no tengo una bola de cristal, claro que no, pero me remito a la historia. Todos los votos que obtuvo Vox, por ejemplo, en las pasadas elecciones aquí, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, fueron a beneficiar al partido más votado. ¿Quién fue el partido más votado? El Partido Socialista. Por lo tanto, todas esas personas que votan a Vox porque, en parte, sienten pudor, rechazo al Partido Socialista, en definitiva le están ayudando. Con lo cual yo hago un llamamiento en esta ocasión a que se sienten, mediten lo que estoy diciendo. No es que yo sea el hombre más inteligente ni que tenga la razón, no, 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 no. Respeto de verdad la ideología de todo el mundo. De verdad que la respeto, hay algunas que no comparto, pero la respeto. Ni voy a ser yo quien le diga a usted es un hombre irresponsable. No, 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 no. Yo quiero tan solo explicar cuál es la situación. Entonces, en este momento en que todas las encuestas dicen que ni Vox ni Ciudadanos van a obtener representación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, todos esos votos que vayan ahí, que van a ser restos, pueden beneficiar nuevamente al Partido Socialista. Y eso es lo que quiero contarles. Quiero que lo analicen, que lo vean, que lo piensen, que lo estudien, que no cometan el error. Si viviesen en otro lugar, a lo mejor yo no estaría diciendo lo que estoy diciendo hoy, porque Vox a lo mejor tendría opciones, o Ciudadanos tendría opciones, pero aquí no lo va a tener. Por lo tanto, todo eso es restarle al Partido Popular, que somos la alternativa real, al Partido Socialista, y beneficiar al Partido Socialista. Y si no me creen, consúltenlo con alguien que realmente entienda de este sistema para que vean que no les estoy mintiendo, estoy contando la verdad de lo que puede suceder el próximo día 10. Mira, lo de la exhumación de Franco, yo en un primer momento no me lo creí, pero luego he ido meditando un poco, razonando la situación, y quizás esa teoría que existe de que el Partido Socialista lo ha hecho para alentar al radical, para provocar que los radicales, aquellos que sienten rabia por lo que ha sucedido, voten a partidos de extrema, sea una verdad. Quizás eso pueda ser verdad, que ellos hayan hecho esto no para obtener ellos más votos, sino para restarle, para tener esos restos de los que yo hablaba anteriormente y verse beneficiados de forma indirecta. Yo de verdad creo que España en particular, la política en particular española, se ha visto inmersa en una política errónea, en esa gestión rosa. Parece ser que hoy en día es más importante hablar de lo superfluo, de aquello que importa a unas minorías, y olvidarse de lo que importa a las mayorías, porque tiene un mayor rédito electoral. Parece que hoy se gestiona en función del número de votos que puedas obtener por una decisión. Y es ahí donde yo hablaba anteriormente de la estrategia electoralista que ha planteado Pedro Sánchez. Desde mi punto de vista, todo está matemáticamente analizado. Todo está estudiado en función del número rentable de votos que se puedan obtener. Es como una empresa privada. Yo este producto lo vendo o no en función de los resultados económicos y los beneficios que pueda obtener. Creo que en este caso el Partido Socialista se ha convertido en esa empresa que en lugar de buscar beneficios económicos en euros, lo busca en beneficios electoralistas en número de votos. Bueno, yo quiero reiterar mi llamamiento a que no se pierda la oportunidad, a que ejerzan el derecho de acudir a las urnas este próximo día 10. Sé que estamos cansados, y digo estamos cansados, estamos cabreados, estamos aburridos, hartos. Pero indistintamente de ese cabreo, de ese hartazgo que podamos tener, necesitamos que se acudan a las urnas y se tomen decisiones con la cabeza. Este próximo día 10 es sumamente importante votar. Y yo tengo que aprovechar la oportunidad para pedirte que votes por el Partido Popular. Somos la única alternativa real al gobierno de Pedro Sánchez. Somos la única alternativa real que tiene este país. Y en materia económica somos los únicos que hemos demostrado que somos capaces de salir de una recesión económica. Pues imagínate ahora, que parece ser que en el 2020
nos viene una nueva crisis. Los únicos preparados para afrontar esa situación somos el Partido Popular. Por lo tanto, yo espero, deseo poder contar con tu voto este próximo día 10 de noviembre.